Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la Isla Dinky. Estamos aquí en Day of the Tentacle Remastered. Como ya sabéis, hemos conseguido energía para las cronoletrinas de Hoagie y de Laverne. Ya hemos conseguido esos dos grandes y primeros objetivos que teníamos: conseguir que puedan volver al futuro. Una vez tengamos ese diamante colocado aquí, que tenemos que conseguir con Bernard, vamos a comenzar a hacerlo en este episodio. Como ya sabéis, tanto el Dr. Fred como su mujer Edna nos comentaron que el Dr. Fred bebe muchísimo café para no quedarse dormido. Lleva 2 años sin dormirse porque cuando se duerme entra en una especie de sonambulismo y hace cosas muy extrañas. Entre otras cosas, nos dijo Edna que se iba a la caja fuerte a abrirla porque solamente sabe la combinación cuando está en ese estado. Cuando está en un estado normal no recuerda la combinación. Así que vamos a coger y vamos a cambiarle el café por ese descafeinado. Y dice que gracias. Se lo va a tomar. Y vemos que se cae la taza al suelo. Y que el doctor entra en una especie de trance. Y que dice que debe abrir la caja y firmar el contrato. Parece que entra como en una especie de estado de normalidad mental. No como en el que está normalmente, pero está sonámbulo, entonces no se entera. Le seguimos y vamos a ir hacia esa caja fuerte. Vemos que está aquí el doctor y vemos que utiliza la combinación y abre la caja fuerte. Ve el contrato y flipa, lo vuelve a cerrar. Vamos a mirarlo a ver si podemos ver la combinación. What sonambulistic disquiet he suffers. Pero como ya nos dijo su mujer Edna, lo hace tan rápido que no se puede ver. Y de hecho, si intentamos coger el contrato ahora mismo, dice Bernard que por poco me quita la mano con la puerta. Como veis, todo esto se está grabando por esa cámara de seguridad. Porque de hecho, si vamos a la habitación de los controles de las cámaras, que está allí Edna, mientras tanto vemos que siguen llegando noticias de los periódicos. Tentáculo devuelve la esmeralda que él mismo había robado para hacerse con el control del mundo. Continuamos por aquí y vamos hacia la habitación de Edna. Entramos en esta sala de control y vemos que el doctor está aquí. It's Dr. Fred's office. I can see the safe. I can almost make out the combination. Vemos que casi logra descifrar la combinación, pero bueno, siempre está aquí Edna, entonces no nos va a dejar. Y bueno, como visteis, si empujábamos a Edna, se agarraba aquí a la estatua. Estatua que están construyendo en otra época sus antepasados. Vamos a ir a verlos, precisamente, para cambiar esa situación y que Edna no se pueda agarrar ahí. Vamos a ir a esa misma habitación en el pasado. Está aquí. Y vemos que están Ned y Jed. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a cambiar el martillo de zurdos por el martillo de diestros. Que es algo que la verdad es que me hace mucha gracia porque, como si fuera diferente un martillo de zurdos que uno de diestros. Vemos que Ned empieza a fallar en sus golpes a la estatua y piensa que se le ha ido la musa, que se le ha ido la inspiración. Vemos que revienta la estatua. Piensa que es todo cosa. Piensa que es todo culpa suya, en vez de del martillo. Bueno, vemos que se van a cambiar de puesto y va a empezar Jed. Y bueno, como ya nos dijeron, uno era diestro y otro zurdo. Comienza Jed a tallar y como veis, cada uno pone el brazo en una postura. Uno pone su brazo derecho y otro el izquierdo para coger la espada, y como veis, en el futuro cambia la estatua.
y se cambia el brazo de postura. Edna se queda ahí un poco rayada porque no sé si lo ha visto o no. Vamos a cambiar a Bernard de nuevo y vamos a empujar de nuevo a Edna para que veáis lo que cambia el haber hecho eso en el pasado. Ese pequeño detalle hace que Edna no se pueda agarrar a esa estatua y sale disparada. Y ahí veis esa graciosa frase de Bernard. Ha tirado a la viejecita por abajo. Y bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que es mirar el monitor. Vemos que lo abre, vemos que hay un 57. Pero vemos que lo hace tan rápido que solo vemos ese 57. Y vemos que hay aquí unos controles para grabar. Dice Bernard que la máquina no tiene cinta. Lo que vamos a hacer es utilizar la cinta que encontramos en la habitación del tentáculo. La metemos aquí en el vídeo. Utilizamos el monitor y le damos a grabar. Como veis, empieza la señal a grabar toda la secuencia que hace el doctor. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Y como veis, aparecen aquí unos inspectores de Hacienda que se llevan al doctor Edison. Y dice que se les llevan arriba. Luego veremos dónde se le han llevado. Y bueno, podemos rebobinar la cinta y darle al play. Pero a esta velocidad lo que vemos es lo mismo que estábamos viendo antes. Dr. Fred Edison, Internal Revenue. Come with us. We'd like to go over some of your records with you. Parecen como del FBI. Se apaga de nuevo la cinta. Tenemos el modo SP y el modo EP, el modo Short Play y el modo Extended Play. Para ponerlo a cámara rápida o a cámara lenta, esto será algo que solo comprendan los que lo han vivido, porque los vídeos VHS llevaban estos modos, algunos, otros no. Y bueno, si le damos al play en el modo EP y le damos a rebobinar a la cinta, vemos que se va reproduciendo fotograma a fotograma de una manera mucho más lenta y que vamos viendo los números que introduce el Dr. Fred. Vemos la combinación. Vemos todo a cámara lenta, la verdad es que es muy gracioso, esta parte me gusta mucho. Dr. Fred Edison, Internal Revenue, come with. Vemos que hasta las voces estas salen en cámara lenta. Ya tenemos la combinación de la caja fuerte, no hace falta apuntarla porque Bernard, que es un friki, se la sabe de memoria ya con haberla visto una vez. Vamos a bajar para abajo, a abrir esa caja fuerte. Entramos en el despacho del doctor Fred. Y vamos a abrir la caja fuerte con la combinación que hemos visto en la cinta de vídeo. Y vemos que está aquí el contrato, lo cogemos, lo miramos. Vemos que lee este contrato, ese principio del contrato. Hay que hacer que el Dr. Fred firme este contrato, porque si no, no se puede enviar. Y bueno, bajamos aquí abajo y vemos que no está el Dr. Fred. Y es que claro, se lo han llevado estos tipos que parecían del FBI. Han dicho que escaleras arriba. Upstairs han dicho. Así que escaleras arriba. Vamos a subir para arriba. A este desván en el que antes no había nada. Pero ahora, como veis, están aquí los inspectores. Dice, ¿cómo le irá al Madrid? Eso se ve que es una traducción también que hicieron los españoles cuando llegó el juego a España. Y vemos que están hablando de datos muy estadísticos sobre el fútbol. Vamos a hablar con estos inspectores de Hacienda. ¿Qué es eso?
Vamos a preguntarle si son hermanos, porque son igualitos. At the IRS, we're all brothers. En Hacienda todos somos hermanos. Vamos a preguntar qué le han hecho al Dr. Fred. We've got him safely locked in the next room while we go over his books. No, you can't. Y bueno, lo tienen encerrado. And don't even think about staging some kind of rescue. Así que no va a ser posible de momento que nos firme ese contrato. Vamos a preguntarle que quién es su sastre, así de cachondeo. Very funny. I'll just be moseying along. Keep your nose clean. Y bueno, nos vamos a ir de aquí. No te metas, chico, nos dicen. Podemos intentar abrir la puerta, pero vais a ver que nos es imposible. No puedes entrar ahí. Nos dicen que está ahí encerrado. Sabéis que podemos llegar hacia el techo por la chimenea. Bajamos para abajo. Porque como ya os dije, precisamente podemos bajar con cualquiera de los tres personajes en cualquiera de las épocas. Bajar y subir por la chimenea. Así que vamos a hacer eso. Vamos hacia el salón. Subimos por esta chimenea. Entramos por la ventana que estaba abierta y como vemos está aquí el Dr. Fred atado. Vamos a coger la cuerda para desatarle. Y ya de paso pues nos la guardamos. Y vemos que está aquí el Dr. Fred, parece una momia, que es una cosa que nos da una pista, la primera pista. Está envuelto en cinta roja. Vamos a salir por la ventana. Como parece una momia, vamos a hacer un intercambio, la momia de abajo, el primo Ted, con Fred Edison, aunque no son del mismo color, pero bueno, va a haber solución para todo. Utilizamos la cuerda con la polea. Y bajamos por la chimenea. Y digo que lo del color rojo va a ser fácil porque, como sabéis, tenemos un bote de pintura rojo con el que ya pintamos aquel naranjo chino con Hoagy. Así que vamos a bajar hacia la cronoletrina para que nos lo envíe Hoagy precisamente. Vamos para allá, a la cronoletrina de Hoagy también. Vamos a coger el bote de pintura roja y se lo enviamos a Bernard. Porque ya que estamos abajo, lo hacemos ya y no tenemos que estar luego volviendo a bajar aquí al laboratorio. Nos quitamos ese paso de una. Vamos a subir para arriba. Y vamos a ir a ver a esa momia. Al primo Ted. Salimos para afuera y vemos que está aquí esta cuerda que hemos puesto con la polea. Y utilizamos la cuerda con el primo Ted muerto. Es evidente que está muerto. En esta aventura nos está siendo muy útil el primo Ted, tanto en el futuro como aquí en el presente. Y bueno, vamos a subir para arriba por la chimenea de nuevo. Y subimos aquí, lo vamos a dejar por aquí porque no me da más tiempo, nos queda poco del juego ya. Vamos a continuar en el próximo episodio, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, darle like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos, comentar lo que queráis y si os gusta el canal os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Eladinky amigos, chao.